El goleador de la Liga Profesional Colombiana, Miguel Ángel Borja, decidió irse con el Atlético Nacional y desechó la oferta que le hizo el Deportivo Cali, que estaba por el mismo valor del club antioqueño. Más información en nuestro panorama deportivo. Los cuartos de final de la Copa América Centenario comenzarán mañana con la llave entre Estados Unidos contra Ecuador, el viernes Perú ante Colombia, el sábado México frente a Chile y Argentina ante Venezuela. En la Liga Colombiana, Junior y Medellín disputarán a partir de las 7 de la noche el juego de ida de la final inédita en torneos cortos. Los tiburones buscarán su octava estrella, mientras que el poderoso aspira a la sexta en su tercera final en serie. Esta noche, Intervalle distinguirá a los mejores deportistas de la región con la entrega del Indio Terraco de Oro en 15 categorías. La ceremonia será a las 7:30 de la noche en el Hotel Damm.